Pues imagínense nada más que si hablar de verificar lo que consumimos en Nicolás Romero, pues hoy nos dio mucho gusto estar en la gasolinera que está en el puerto, la que está frente al Chedraui, la que está con dirección hacia Tizapán. Pues llegamos en el momento donde verificadores estaban haciendo su chamba y checando obviamente que estuvieran bien calibradas las bombas, que estuvieran despachando litros de a litro, pero también nos explicaron algo que no me dejó muy convencido, pero sin embargo es algo que sucede y está normado por la Profeco inclusive, ¿sí? Que es que hay una tolerancia que los litros pueden ser que te den 50 y hasta 100 mililitros de más, que lo cual lo dudo mucho, o te puedan dar 50 o 100 mililitros de menos. Fíjense nada más, No me convence, pero bueno, son aparatos electrónicos y ya con la tecnología yo creo que deben ser más exactos que los mecánicos, ¿no? O sea, ya no hay excusa. Sin embargo, pues ya hay así como un robo tolerado. Como luego decían algunas personas, bueno, es que los 50 o 100 gramos, pues son tradicionales, son los de costumbre, que por la bolsa, que porque los gastos, carajo, o sea, no podemos permitir un gramo de robo y no podemos permitir un mililitro de robo, o sea, finalmente no es. Pero al final, si las gasolineras no son honestas, pudimos verificar que la del puerto sí, porque bueno, pues ahí estuvimos. Vamos a ver las imágenes, por favor. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en la gasolinera del puerto y bueno, pues están verificando precisamente que esta gasolinera cumpla con las normas y sobre todo que se despache litros de a litro. Vamos a platicar ahorita con uno de los supervisores. Vamos a hacer una verificación de volumen. Es en base al cumplimiento de una norma oficial mexicana, la norma 0005 SCFI 2017. Vamos a corroborar que estos dispensarios o instrumentos de medición cumplan con esa norma. Que se despachen litros de litro, digamos. Exacto, sí. La norma establece tolerancias. No todos los instrumentos son exactos al 100%. Son aparatos electrónicos, pero son tolerancias permisibles. Entonces, nosotros verificamos que se cumple esa norma en base a las tolerancias que establece. ¿Qué tolerancia es la máxima? Bueno, en una medida patrón de 20 litros, nos arroja un error de 20 a 100 mililitros hacia arriba o 20 a 100 mililitros hacia abajo, dependiendo la prueba y el gasto, porque maneja tres velocidades cada instrumento. ¿Cómo es que ustedes llegan a las estaciones de gasolina? ¿Alguien les llama o es de manera aleatoria y de sorpresa? No, el cliente nos solicita el servicio en base al cumplimiento que deben de hacer ellos. Tienen que realizar la verificación dos veces por año en periodos establecidos por una lista de instrumentos de medición. ¿Esto no pudiera prestarse a que dice, bueno, van a venir mañana y tengo al 100% mi instrumentación? No, esas revisiones las hace Profeco, pero para ello los gasolineros realizan su verificación y el ajuste de esos instrumentos para que cuando tengan revisiones de Profeco, ellos puedan determinar que están despachando los litros completos. ¿Y Profeco sí vendría de sorpresa? Profeco no les avisa, hace visitas aleatorias. Entonces Profeco sí tiene la autorización para llegar en cualquier momento y hacer un muestreo. En el supuesto de que la máquina esté mal por algún error inhumano, ¿no? Que no tenga que ver, ¿qué procede? Bueno, esos, como son máquinas, obviamente hay que considerarlo. Nosotros lo que hacemos es revisar que el volumen esté exacto y si no fuera así, estuviera dentro de las tolerancias o acercarlo a las tolerancias, lo ajustamos. Tenemos la autoridad para ajustar el instrumento a lo que dice la norma. En caso de que yo detecte alguna fuga, alguna falla en alguna pistola, se lo hago saber al encargado y él debe de tener equipo o refacciones en stock para en el momento solucionarlo y que quede bien el dispensario. ¿Ahorita lo que se despachó allá en la medida sí está bien? No, hay que ajustarla, pero está dentro de la tolerancia que establece la norma. Tenemos un abajo del cero 50 mililitros, entonces lo que vamos a hacer ahorita es acercarla al cero. Esta prueba que yo saqué tiene una tolerancia hasta menos 100, quiere decir que está dentro de la tolerancia que establece la norma, más sin embargo lo que hacemos ahorita es acercarla al punto más cercano a cero. Me decía que ustedes hacen esa revisión cada mes por cuestión de mantener a los clientes satisfechos. Exactamente, sí. ¿Y por norma cada cuándo sería? Enero es la inicial y en el segundo semestre que es en junio o julio. ¿Y eso es por norma, por regla? Sí, muchas gasolineras pues lo llevan así a cabo, nosotros cada mes. Entonces, aquí tenemos garantía. ¿Esta gasolina cómo la identificamos? Pues mucho la conocen como el puerto, pero frente del Chedraui, para ser más exacto. Ajá. Pues ya está, ¿cómo están llevando a cabo estas verificaciones? Y bueno, pues ya nos platicaba el dueño, bueno, el encargado aquí de la gasolinera, que ellos cada mes hacen esa verificación. Y bueno, pues vamos con más a través de Noticias NTV.
Pues ahí está, digo, la bomba dando 50 mililitros menos y la van a calibrar para que llegue lo más cercano al cero. Pero una cosa que me llama la atención, dice el verificador, pues son máquinas, hay que tener consideración. Pues que no se supone que las máquinas son para hacer las cosas exactas. Imagínense una calculadora para hacer una operación multimillonaria en dólares o en euros. Y que diga, ah, pues se equivocó con el 1% en 20 mil millones de euros, ¿no? O sea, el 1%, ¿cuántos millones de pesos serían? Entonces imagínense cuántos millones de litros, pues, no se despachan correctamente en todas las gasolineras, yo no hablo de las del puerto, en todas. Porque las máquinas, pues, hay que considerarlas. Hay que considerar las máquinas, nada más, ¿no? O sea, te pueden robar 100 mililitros, pero son máquinas, güey. O sea, pélate con la máquina, ¿no? Hace la democión de la máquina. Pero bueno, hay otras gasolineras que sí son muy descaradas y que se roban, pues, hasta 300, 400, 500 mililitros y hasta 1000 mililitros, o sea, hasta un litro. En determinada cantidad de litros, pues hacen la suma, ¿no? Ahora, también cabe destacar algo. Están sacando tandas de a 20 litros y en 20 litros te faltan 50 mililitros. O sea, sí, no es tan grave. Pero no debiera ser, y mucho menos porque son máquinas, y ya no son máquinas mecánicas, son máquinas electrónicas, por vida de Dios.